El día de ayer se dio a conocer a nivel nacional el resultado de una encuesta de popularidad realizada por las empresas privadas Nodos y Covarrubias, utilizando cinco preguntas para Día de saber quién hoy tiene y más de apoyo y mañana. simpatía entre el jefe de gobierno Nosotros Marcelo somos Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, coordinador propongamos nacional de cambios Morena. Los resultados progresistas le dieron la victoria a López reales Obrador, con tres para de la las cinco solución. preguntas a favor, resultado que confirmó en la localidad Héctor Garza Los que González, comerán coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional este Morena en gobierno del 3 de Tamaulipas. octubre. El resultado que hoy da a conocer el licenciado López Obrador y el licenciado Marcelo Ebrard dan como pie lo que en un principio entre ambos personajes se había estipulado, que era una candidatura de unidad y un respeto irrestricto a los resultados que a encuestadoras que ellos habían decidido se iban a encargar de hacer un muestreo nacional de 6.000 ciudadanos y que da Nosotros como vamos hecho que el camino. licenciado López Obrador será el candidato de Vamos la al pacto izquierda en este país de seguridad en el proceso para la electoral del solución 2012, en la contienda de los electoral del migrantes. 2012. Los tiempos electorales serían el año que entra. Esto ya se da en ese marco, ahora hay que tener o cumplir con el siguiente paso, que es que los tres partidos vayan en coalición definitiva o parcial. Ese es el otro escenario y en esa fecha tenemos fecha fatídica el 17 de noviembre. A más tardar el 15 los tres partidos deben de tener ese escenario para poder sacar adelante la coalición. Como está más o menos contemplado que va a ser, vamos a ir en coalición, el PT, Movimiento Ciudadano, perdón, PRD y Morena. Dijo que él esperará la decisión personal del licenciado Marcelo Ebrard y nosotros los de Morena pues esperaremos la decisión de él. Para nosotros es un gran activo a la izquierda el licenciado Marcelo y esperemos que en esta suma de voluntades nos lleve a tener una candidatura fortalecida con el equipo de Marcelo, con el equipo de los tres partidos, con el equipo de Morena y buscar ahora sí la transformación del país. Para el Mañana Multimedia, Carlos Cortés.